Bienvenidos, soy Tonium y volvemos a Tectónica. Este juego de factorías parece que os gustó, vamos a continuarlo un poquitín más. Estamos en el terminal Lima, que es donde aparecimos, y simplemente hicimos lingotes de hierro y lingotes de cobre y aprendimos un poco cómo funciona el desbloqueo de tecnologías. Vamos a seguir las misiones, las tareas y consejos que tenemos arriba a la izquierda, que es usar el topo, nuestra máquina perforadora, para ubicar e inspeccionar el terminal de producción Víctor. Y eso está allí. Así que para allí vamos. Esto es el terminal de producción Lima, aquello es el terminal de producción Víctor. Ha dicho que tenemos que usar el topo, con lo cual hay que perforar casi seguro. No sé, a ver, mapita, el mapa en 3D que tenemos. Si os fijáis, por aquí va el agua, aquí podemos hacer un túnel. Aquí abajo hay un tunelaco también, no sé qué es todo esto, ya llegaremos. Pero ahora creo que quieren que vayamos por aquí. Así que vamos a hacer un túnel aquí y aquí, así todo recto. O podemos hacerlo siguiendo el río. El río... me mareo... aquí. Si el río va por aquí... ah, pues ya encontraremos el río, vamos a perforar por aquí. Además están aquí, si os fijáis, están aquí las dos luces ya como diciendo perfora aquí. Estamos al principio del juego, con lo cual nos tienen que ayudar un poco. Seguimos. Nunca pude agradecerte por sacarme de esas instalaciones. Lo aprecio mucho. En ese momento me pareció que concentrarse en el trabajo sin pensar en nada era la mejor opción. Intenté mantener la calma por los dos, pero ahora que ya casi volvimos a la línea principal, admito que estaba aterrorizada. Será bueno ver algunas caras conocidas y algunas miles de luces centelleantes. Seguro tienes gente allí también. Chispas, te saqué, pero en forma de cubo, ¿no te importa? Vegematería, mira, con esto cojo vegematería también, está guay. El río iba por aquí. Ahora sí voy a seguir el río. Sigamos. ¿Qué pasa? Área protegida. ¿Estoy excavando o no estoy excavando? Sí, sí estoy excavando. Está protegido el río, pero no lo de arriba. Ahí está. Seguimos el río. Yo tenía que seguir el río, ¿no? Sí. Voy a quitar esto de aquí encima. Ahí estamos. Y bienvenidos a una nueva zona. Ahí está, Terminal Víctor. Es grande. Oh, esta cueva mola mucho con sus cataratas y todo. No, no entiendo. Se suponía que aquí habría una fábrica del tamaño de una ciudad. Eso es grande, ¿no? Estaba justo aquí, estoy segura. ¿Dónde están todos? A mí eso me parece bastante grande, ¿eh? No sé, chispas. Tenemos un montón de agua. Un montón de florecitas para recolectar. Un terminal, una cascada. Bueno, ya investigaremos todo esto. A ver qué más hay por aquí. Allí he visto... ah, por allí hay metales brillando. Vamos, vamos primero al terminal, que es la misión. Y ahora buscaremos secretitos. Escanear. Topo aplanado. Nos han dado una nueva tecnología del topo. Perfecto. Antes vamos a coger todo lo que hay aquí dentro. Ahora que tienes un compositor de núcleo, solo necesitas un piso eléctrico de tamaño suficiente y unos generadores manuales para alimentarlo. Después podrás depositarle núcleo y olvidarte para siempre de colocarlos a mano. Compositor de núcleo. Suministrar núcleos de investigación mediante correas e insertadores para colocación automática y disponibilidad. ¿De qué hablan? De... esto, compositor de núcleo.
Automatiza la colocación y disponibilidad de núcleos de investigación. Requiere electricidad y solo puede insertarse con un insertador. Ah, esto pone las bolas automáticamente, las cosas estas. Vale. ¿Y esto qué es? Piso eléctrico, compuesto por materiales ultraconductores. Requiere electrificación para usar como fuente de alimentación de la máquina. Ah, en este juego entonces no hay cables. Hay generadores, electricidad y todo el rollo, pero no tienes que ir conectando cables de un lado para otro. Parece que la electricidad va toda por el suelo. Piso eléctrico. Escalera. Vale. Sal de aquí. Coge... cinta transportadora, insertadores y cajitas. Perfecto. A ver, ¿qué pasa aquí? Terminal de reparación, hay que repararlo también. Lingote de hierro, 500. Lingote de cobre, 500. Vale, de hierro tengo. Pero de cobre no. Habrá que volver donde estábamos y coger unos cuantos más. A ver... o montar... Este terminal está tratando de comunicarse con cientos de instalaciones que quizá ya no existen. Si logramos repararlo, quizá podamos descifrar dónde están esas instalaciones. Nuestra gente anda por ahí, como estábamos nosotros. No te pediría que reconstruyas este sector para la expedición, pero sí que lo hagas por ellos. Cuanto más rápido cumplamos los requisitos, los objetivos de señal y reparación, mayores serán las probabilidades de encontrarlos. Mira alguna de las novedades de tu árbol de tecnología. Estate atento para detectar fragmentos y no sé qué más. Esta primera señal parece bastante simple de descifrar mediante la construcción de pisos eléctricos. Seguro no serán tantos. Estoy casi segura. Ya no se hará un seguimiento automático de las tareas no prioritarias. Pulsa J para administrar las tareas y recomendaciones del diario. Vale, quiere decir que arriba a la izquierda van saliendo tareas y nos hará un seguimiento automático. Pulsa J para administrar las tareas. Vale, con la J... supongo que estas cuatro que están aquí con el cuadrito amarillo son las que aparecen acá. Y tengo todas estas. Descifrado de la señal de no sé qué. Descifra la señal tal manufacturando y colocando una cantidad desconocida de pisos eléctricos. La señal tal, con pisos con desconocida de generadores manuales. Restablecimiento de señal, no sé qué, recomendados. Orientación de ensamblador. Vale, esto es parte del tutorial. Orientación del generador manual. Orientación del piso eléctrico. Orden de trabajo primaria, esto es la misión principal. Reparación del terminal Víctor. No sé qué. Cal G2 CERT. Automatización y colocación del núcleo. Vale, esto es el robot que nos habla. Esto es el chispas, la principal. Y este quiere que coloquemos un núcleo. O sea, tenemos todas estas misiones. A ver, ahora aparecerán a la izquierda. No, no aparecen. Solo salen las cuatro primeras, que ya está bastante bien. Bueno, pues tenemos un montón de trabajo por hacer. Y un montón de sitios por inspeccionar. Vamos a dar una vueltecita rápida a esta cueva. A ver qué hay por aquí. Hemos venido por ahí, por el río. Escáner en mano. Por cierto, este es el terminal de la radio. No hay nada que hacer de momento. Vamos a escanear. Por ahí sigue el río y la cueva para allá. Aquí hay un montón de flores grandes. Una cascadita. Escanear. Monarca cristacuosa. Pues vale. El río no es profundo, ¿no? Bueno, este es más profundo que los otros. Escanear. Lirio de pintor. Loto Maelstrom. Recolectar. No voy a coger nada. Supongo que serán biomateria. Pero hay un montón de cositas. Eso es verde. Lo verde. Ah, pues no, no se puede ni escanear ni coger. A ver, catarata. Que eres muy sospechosa, que a este juego le gustan mucho los truquitos. Uy, escala para arriba. Vale, pues no hay cueva detrás de la catarata, al menos a simple vista. Ni... ahí hay algo verde. Y aquí abajo también. ¿Qué es esto verde? ¿Dónde está? Por ahí. No sé si está a esta altura. No, está más abajo. Estaría ahí. Aquí. ¿No? Secretitos. ¿Cómo le gusta el juego tener secretos?
Bueno, no voy a ponerme a perforar ahora, pero creo que aquí hay algo y más adentro hay otra cosa más. Aquí hay una cuevecita, si la veis. Aunque no sé si es desde la cascada o yo supongo que se podrá ir mejor desde aquí. Pero hay cuevas ahí detrás. Vamos a investigar el resto de la cueva así rapidito, mientras se están haciendo los lingotes. Aunque justo el de cobre era en el que no tenía fuel. Y lo he dejado allí, me parece. Pero bueno, ahora iré yo fuera de vídeo y le pondré fuel y esperaré que salgan los lingotes y ya está. Esto es una rabrizna. ¿Esta cueva es por donde he venido, no? Sí. A ver qué hay por aquí. Ensamblador, 1 de 3. Aquí tenemos hierro. Ensamblador, 2 de 3. Falta uno. Escanear. ¿Dónde hay otro ensamblador, por favor? Gotometas para hongo. Hay un montón de flores diferentes. Asumo. Bueno, no sé si habrán cosas que hacer con... escanear. Con las diferentes flores. Ay, no, las luces, déjalas. Me falta un... Vale, por ahí tiene que haber algo. Es el camino a otro sitio. Ah, no, mira, aquí hay una cosa grande. Ahí a la derecha. Iremos, iremos. Me falta... Allí hay un ensamblador. Lo he visto, lo he visto. Por aquí hay otra cueva con luces. Que va a dar la vuelta como por aquí. Esto es cobre. No hay mucho, pero está ahí. Aquí. Ensamblador. Energía de... energía con electricidad para producir elementos en cantidades multiplicadas. En otras palabras, aunque puedas manufacturar algo, los ensambladores fabricarán 2 unidades en el tiempo que fabricas una con la herramienta portátil. Podemos fabricar miles de ensambladores, pero nadie puede fabricar a otro como tú. Gracias, gracias. Vale, quiere decir que todo lo que yo puedo hacer en el inventario, o sea, que puedo hacer en... Aquí... No sé la tecla aún. Aquí. Pero que los ensambladores van mucho más rápidos. Ensamblador componentes mecánicos. De acuerdo. Tenemos cobre, tenemos hierro. Insertador. Vale, esto ya lo tenía. No me he dado cuenta que había cosas en el suelo. Y a ver, por aquí ya hemos vuelto. Ahí detrás, ¿esto qué es? Roca, veta de piedra caliza. Piedra caliza. Vale, esto a lo mejor se puede minar también con los minadores. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Esto? ¿No? Tiene como entradas, ¿eh? Como si fuera una máquina grande. Recolectar, recolectar. Vale, pues por aquí no veo más secretos, aparte de los que hay por detrás de las paredes, que hay unos cuantos. Voy a sacar los... Lo primero que vamos a hacer es los lingotes de estos, con lo cual voy a ir al donde estábamos antes y a sacar 500 lingotes. He metido... Me faltan nada, 150, 160 lingotes. Vengo con ellos y seguimos con la historia. Ya estoy de vuelta con un montón de lingotes. Así que vamos a terminar de repararlos. He estado allí haciendo unos cuantos hornos y esperando un rato. Y como veis tengo un montón de hierro y algo más de cobre. Vamos a repararlo. Desbloqueado nuevas tecnologías. Vamos a ver. Nuevas tecnologías y tareas recomendadas disponibles. Pionero, es hora de usar los generadores manuales y los pisos eléctricos para fabricar bastidores de PG materia. Necesitarás plantadoras y trilladoras. Después de cultivar y trillar la zarcendaja, deberás trillar por segunda vez los tajos, los tallos de zarcendaja que se producen para convertirlos en fibra de PG materia, para luego manufacturar los bastidores de PG materia de forma manual. Bueno, vaya rollo, como ha soltado. Es mucha tecnología nueva para activar. Si aún no fabricaste un compositor de núcleo, es hora de hacerlo.
Me acaban de soltar un rollaco. ¿Tengo que poner composta, una especie de compostador o un trillador? Básicamente, si no entendió mal, tengo que poner plantas, destrozarlas, volver a destrozar lo que sale para que salga un no sé qué. Bueno, ahora seguiremos. Aquí, todo esto que ahí pone orientación son los tutoriales. Todo esto, ahora cuando encendamos la tecnología en el árbol, se supone que nos sale cada uno de sus tutoriales. Orientación de núcleo de investigación azul, acumulador, refrigerante, trillado doble, esto es lo que hablaba ella, creo. Insertador de filtro, plantadora, trilladora, ensamblador. Vamos a empezar por, parece que hay que ir por este orden, creo yo, porque estos de aquí arriba suenan más difíciles o más raros. Tenemos cuatro sitios donde ir a poner cosas. Descifrar la señal con un ensamblador para manufacturar y colocar cantidades conocidas de acumuladores y en un piso eléctrico. Esto no puedo hacerlo aún. Poner unidades de procesador en un ensamblador. Esto no puedo hacerlo aún. Descifrar la señal tal, una cantidad desconocida de pisos eléctricos. Y desconocida de generadores manuales. Generadores manuales. Pues la única que podría llegar a hacer es este, porque tengo 200 pisos encima que me han dado. Pero bueno, vamos a empezar con el piso eléctrico. A ver. Que te cierres ahora. Puedes manufacturar unos bioladrillos pionero. Tardan mucho más que la vegematería en quemarse en algún momento. Y en algún momento puedes configurar una línea de producción que alimente de forma directa las máquinas. Los insertadores largos sirven para eso. Eso está guay. Eso está guay. El bioladrillo es lo que estaba usando, que robé en el sitio donde empezamos. A ver, lo de la izquierda. Ah, vale, que esto tiene otro tier más aún para desbloquear, ¿no? Necesita 2.400 lingotes de hierro, 2.400 de cobre y los bastidores de vegematería. Vale. 2.400. Esto quiere decir que tenemos que o ampliar la factoría de allí o setear una nueva factoría aquí, porque aquí hay hierro. El mapa no te dice lo que hay, pero a ver. Esto es uno, esto es otro. Esto sigue por aquí arriba. Aquí hay un montón de cosas verdes, que no sé lo que son. Aquí hay mineral también. Y este pequeñito como hemos visto antes, pero por aquí hay más. Y aquí hay túneles, ahí, aquí hay una instalación también. Uf. Aquí hay un verdecito. Ese parece estar cerca. Para allí era. Ah, no, es el que está debajo de la catarata. El mapa es un poco confuso a veces. Bueno, eso ya lo buscaremos. Está ahí en todo el centro, aquí debajo de la catarata. Ahí, haremos ya, haremos un agujerito. Y por aquí, a la izquierda, hay algo también. Ah, es la piedra caliza esta. ¿No? Esto es beta de piedra caliza. Lo pone abajo a la izquierda. Y la beta de piedra caliza. Aquí detrás hay una especie de instalación grande. Ah, estos son, son pasillos. Pero supongo que hay que ir por las puertas. Creo que lo rojo es las puertas. Que esto es protegido y no puedes entrar con el taladro. Supongo. Pero bueno, iremos, iremos. Primero vamos a hacer los tutoriales de suelo eléctrico. Por cierto, el tío este escala, que no veas. No hay nada por aquí escondido. Suelo eléctrico. Hay que desbloquearlo. Venga, a ver, ¿dónde está? Fabricación básica. Esto lo tengo desbloqueado ya, ¿no? Sí. Bioladrillo. 6 núcleos. Ah, vale. Por eso me ha dicho lo del generador de núcleos. Voy a necesitar núcleos de estos, que tengo allí en el otro lado 18. Pero voy a necesitar más. Vale. Y me ha dicho que ponga la cosa esa que nos han dado, que pone núcleos automáticamente. Pero ahora mismo no tengo nada aún. O sea, no tengo idea de cómo voy a poner todo esto aquí. Ay, yo qué sé. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Ah, no, sí, ahí está el cobre. No. En un sitio que no vaya a hacer nada. Allí está el hierro, ahí está el cobre. Aquí hay un montón de plantas chungas. Que te quites. Lo voy a poner aquí. Porque si el dibujo no está mal, eso va hacia arriba. A ver. Pulsa L para abrir el menú de registro. Insertadores, no, no, yo quiero esto, el 8. Ah, el 8, pero de la barra de arriba, aquí. Hola, ese grande.
Es grande, muy grande. A ver, de momento se va a colocar aquí. Compositor de núcleo, es enorme. Y necesita electricidad. Ah, tenía que tener el suelo eléctrico, dijeron. Vale, pues nada. Primero vamos por el suelo eléctrico, venga. Fuera, fuera, fuera. Suelo eléctrico, ¿dónde está suelo eléctrico? Logística, energía. Generador manual, construcción básica. Creo que el suelo eléctrico es este. Construcción básica. Me quedan 13. Vale, a ver. Tarea entrante. Piso eléctrico. Construye uno para establecer la base estructural y conducir la electricidad de los generadores manuales. A veces habla y no me entero, ¿eh? O sea, no me entero qué ha dicho. A ver, piso eléctrico. Tengo 250. ¿Cómo se pone? Se pone aquí y ya está. Vale, hay un límite que es por allí. Con esto ya gasto la mitad de los que tengo. Piso eléctrico. Pulsa L para abrir el menú de registro. ¿Qué es esto? Quita, quita. Esto es lo que me van diciendo ellos. A ver, descifrar la señal. Manufacturando y colocando una cantidad desconocida de... Ah, manufacturando y colocando. No tengo que llevarlos a ningún sitio. Simplemente es hacer pisos eléctricos de estos. Puedo recogerlos después, ¿no? Uno a uno. Bueno, de momento los voy a poner aquí. Los juegos de factorías, otra cosa que es normal es rehacerlo todo 10.000 veces. Vale, puedo ponerlo aunque sea en el mismo sitio. Si hago así, solo se ponen los que tocan. Tengo que seguir poniendo. Bueno, pues pondremos. Venga, venga, más. Uy, la barra amarilla ya casi está llena. Ahora, ya está. Activar la gente. Notificar a radio de terminal de producción para la triangulación. Vale, esta parte del tutorial de poner X suelos eléctricos, simplemente para aprender lo que son los suelos eléctricos, nos ha abierto que allí ahora habrá un sitio donde ir a buscar algo. Que si acaso podemos ir a hacerlo ya. Porque asumo. A ver, quita. Asumo que tiene que ver con los suelos eléctricos. Interactuar. Nueva ubicación agregada al HUD. Atención al voltaje. Allí, AS. ¿Qué es una S? Está por aquí, no veo nada. Mira, en el mapa sale todo lo que hemos construido. Y descifrado de señal. Automatización de ensamble, colocación de núcleo. Eso no sale aquí. Estas son otras. Vamos a ir a mirar la señal AS, esta de ahí. A ver si podemos llegar a ella. Asumo que si ha salido al poner el suelo eléctrico, tiene que ver y está al nivel que tengo de suelo eléctrico, que es nada, es el principio. Uy, AS. A ver, ¿por dónde puedo llegar allí? Es esto de aquí. Exacto. Vale, pues tendré que taladrar por aquí mismo, ¿no? Hay algún sitio, a veces te lo indican ellos con lucecitas. O el río. Ah, no, el río va para otro lado. Pues aquí mismo. A ladrar. Uy, hondo. Hey, a better path. Uy, un paquete de batería. Lo siento, una subestación de acumulador. Trataré de usar poca jerga de reconocimiento. Puede ayudarte a adivinar qué significan los nombres de la señal. Los acumuladores no importarán por un tiempo, pero acostúmbrate a escanear todo lo que encuentres en lugares así. Siempre tendrás algo útil. Vale, sube. Ahí hay una puerta también. Escanear. Básicamente nos ha dicho que son baterías. Acumulador 3 de 10. Hay que escanear 10. Vale, pues venga. Solo los rotos. Hay una caja que te he visto. Vale, y estos me dan ya
bastidor de cobre, componentes eléctricos, extracto de zarcendaja. Ya, da igual, me lo voy a llevar todo. Y aquí hay una cajita. 300 euros eléctricos, maravilloso. Me la llevo. Inspeccionar. ¿Esto qué es? Consumo de energía al máximo. Mira que una pantalla de electricidad. Ok. Escanear. ¿Esto qué es? Cable de alto voltaje. Solo hay uno. No sé si el resto estará para allá, pero parece ser que no. Esto no se puede escanear. A escanearlo todo. Son piezas gratis. Y unos cuantos, ¿eh? El ruidito que hace. Hace un pato. Un pato mareado parece. Vale, pues no hay ninguno más. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Luz cenital. Guay. A ver por aquí atrás. ¡Ah! ¿Qué patas que es? Si queda alguien más, no estaría aquí. Estos lugares se construyeron y se abandonaron. Núcleo de investigación azul, 1 de 4. Vale. Velocidad 2 de topo. Ey, para que el topo vaya más rápido. Eso mola. Una cajita. 3 generadores manuales. Mochila propulsora. Tecnología disponible ahora en... ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Mochila propulsora. 20 núcleos. Aumenta la altura estándar para la planificación y la locomoción mejoradas. Una mochila. La quiero ya. Pero son 20 núcleos. Ahora la haremos. Escanear. Este sector era un sueño hecho realidad para la energía hidroeléctrica. No sorprende que la construcción de acumuladores se tomara en serio aquí. Apenas recuerdo fuentes de energía en otros sectores que eran más potentes, pero también solían explotar, incendiarse, crear nubes venenosas gigantes. Ya saben a lo que me refiero. Los ríos nunca fallan. Es una pena que esté en inglés y no en castellano, porque el doblaje es bueno. La chica tiene una bonita voz y habla bien, y yo, claro, no es lo mismo que os lo lea yo. Está claro. A ver, seguimos. Pues por aquí ya no veo nada más. Esto no me lo puedo llevar, ¿no? Yo no puedo destruir, ¿no? Y el suelo tampoco, ¿no? Vale, pues tenemos una tecnología nueva que es acumuladores. Volvamos a base y seguimos con la siguiente. Ahora tocaría orientación del generador manual. Pero voy a necesitar núcleos, seguramente. A ver. Generador manual. Generador manual. Generador manual. Este de aquí. 10 núcleos. Bueno, de momento tengo suficiente. Le doy. Conexión de manivela. Acumulador. Mira, lo que hemos estado escaneando está aquí arriba. Necesita 40 núcleos. Generador manual. Activar la con rotación manual o automática. Para producir electricidad. Vale, ¿cuántos tengo que poner? Construir y colocar un compositor de núcleo en un piso eléctrico con 5 generadores manuales activados. Vale, esto es un piso eléctrico. El compositor de núcleo lo tenemos aquí. Voy a poner a este lado. ¿No cabe o qué? ¡Oh! Aquí mismo. Vale, compositor de núcleo en piso eléctrico, con 5 generadores manuales activados. Vale, los generadores manuales 5, tengo 4 exactamente, pero bueno. ¿Cómo de gran...? ¿Eso qué es? No, esto no es. Este. Vale, tengo que poner más piso eléctrico. Piso eléctrico... Aquí está. Hay que automatizar todo esto. Una de las máximas de los juegos de factorías es que todas estas cosas que haces a mano, los pisos eléctricos, lo que sea, todo lo que hagamos en el menú del inventario,
Hay que automatizarlo en algún punto. A ver, aquí no deja porque parece que está muy cerca de eso. O sea, que tiene una posición donde sí deja o no. Es curioso. Si os fijáis en el suelo, está todo marcado así como con unas rayas amarillas y es alrededor del núcleo este. O algo así, no sé. 5. Ah, mira, él solo se coloca a la distancia. Tengo que hacer uno más. No tengo. ¿No hay forma de hacerlo automáticamente? No. A ver, fabricar un generador manual de manivela o algo así dice. Esto es. 1. 150 kilovatios. Usa el caudal del agua para generar energía cinética. ¿El caudal del agua? No veo yo que esto toque el agua en nada. Vale, ya hay 5. ¿Y ahora qué? Acceso, notificar a radio. Vale, es la siguiente misión. ¿Y esto qué hay que hacer? Activar generador. 5 minutos. Vale, le pegas a mano. Es que se llaman generadores de manivela. Se supone que yo le he dado cuerda aquí como si fuera un muñeco de cuerda. Y esto es lo mismo. Activar. 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 Y solo dura 5 minutos la corriente. Y esto se supone que ya tendría corriente. Entonces, dice que hay. Voy a hacer unos cuantos. Cable de cobre y componente metálico. Bueno, tengo lingotes más o menos de sobra. Vamos a hacer un buen puñado. Que se vayan haciendo. Va a tardar un rato. Mientras tanto, vamos a poner. A ver. 6. Tengo que aprenderme bien las teclas. Ay, mira, se autodestruyen las piedras. Si yo hago así. Ah, eso está guapo. Quiero poner un cofrecito. Porque decía que estos solo se pueden meter los núcleos aquí con un insertador. Pero no me deja poner el cofre. Lo más cercano que me deja poner el cofre es aquí. ¿Qué rollo? Bueno, pues aquí. Entonces voy a tener que poner un insertador. Uno aquí. Otro así. Y aquí en medio, como no llega. Una carretera de estas. Es triste. Tengo que buscar la tecla para poder quitar, poner el pico y quitarlo. Vale, y aquí meto los núcleos que vaya fabricando. Eso los pasa y los mete ahí dentro. Y aparecen automáticamente. Pues sí. A ver. Porque, bueno, van apareciendo cuando quieren, porque veo que esto mete unos cuantos y van saliendo ahí cuando quieren. Vale. Mira, los va poniendo. Es curioso. Es que esto, recuerdo haberlo visto en el tráiler, que había unas columnas de núcleos que subían para arriba a lo loco. Y debe ser el cacharro este. Los va acumulando, pero así, en esta cuadrícula, hacia arriba. Uy. Vale, mola, mola. Pues ahora seguiré yo metiendo núcleos que vayan saliendo. Luces, tengo un montón de mierdas ya en el inventario. Y ha dicho que hay una señal nueva. Vamos a la señal nueva. Así vamos alternando construcción con un poco de exploración. Nueva ubicación agregada al HUD. Dimensiones excepcionales. RH. Vale, debe ser. Ah, no, lo que hemos. Debe ser esto. Supongo. Dimensiones excepcionales. Vamos para allá. Mientras tanto, se van colocando aquí los núcleos, que los voy a necesitar ya. A ver. Aquí dentro. Voy a ir por el río. Así abro el camino ya. Si veis por aquí, hay un caminito ahí. ¡Al ataque!
destruyendo el planeta. Ah, se ha recalentado. Vale, por no dejarlo parar. Hola, pues tarda un montón en enfriarse. Ahora. Estás en el agua, te puedes enfriar antes. Aquí hay una veta de hierro. Veta de hierro. Aquí hay más hierro. Vale, esto azul es hierro. Aquí tres vetas de hierro, maravilloso. Aquí hay que montar un lingotazo de hierro. Sigamos. Sigamos, he dicho. Las luces marcan el lugar. Esto es nuevo. No. Ahí hay cables de esos de alta tensión. Estamos al otro lado de... de los acumuladores, ¿no? Vale. Pues mira, lo había pensado. Cuando había escaneado el primero, digo, a lo mejor detrás de la pared está en el siguiente. Pues sí que estaban. Cable de alto voltaje. Cable de alto voltaje. 4 y 5 de 5. Perfecto. Tenemos el cable de alto voltaje. Sea lo que sea. Aquí hay, es que las cuevas son enormes, que hay un montón de sitios para escanear y para mirar. Allí hay algo, pero ahora nos hacen ir hacia allí. Allí hay luces también. Aquí hay luces como si quisieran que entrase por aquí en medio. Exacto. Pero, ¿y esa de allí? Eso que va hacia... hacia aquí. Vale, vale, ya iremos. Vamos primero, no nos perdamos, porque hay muchas cosas que explorar. Vamos a taladrar aquí. Aquí, mirando para hacia la señal. Se ha recalentado. Sí, muy bien. Aquí hay algo grande también. Bueno, claro, decía dimensiones excepcionales. Vamos a ver lo que hay. Hemos entrado dentro de... pero a la bestia, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Otro cable. Vale, había un cable que venía de los acumuladores hasta esta estación de aquí. Inspeccionar. Door unpowered and secured. Puerta sin energía y protegida. Allí hay muchas cosas que brillan y cofres y cosas. Quiero entrar. ¿Qué necesito? Door unpowered and secured. Manufacturar y colocar y usar un generador manual para restablecer la energía de la puerta industrial gigante. Un generador, vale, ahora mismo. Generador, manufacturamos y hacemos un generador. ¿Era esto? Generador manual. De manivela. ¿Cuántos núcleos tengo? 9. Venga, manufactura. Ah, mira, esto es suelo eléctrico ya. A ver, ¿cómo se hace el cambiar de barra? La rueda del ratón mueve, tengo que aprender las teclas para hacer esto rápido. Manual. ¿Qué más? Encender, le da la energía, ¿no? ¿Ya está? ¡Ole! Energía restaurada. Pero solo tengo 5 minutos y se para o... bueno, supongo que poniendo otro aquí detrás no pasa nada. ¡Oh, aquí hay un montonazo de cosas! ¿Qué es todo esto? Esto es enorme. Jackpot. ¡Bingo! Un depósito. Sabía que esa puerta gigante era una buena señal. Escanea este lugar para obtener máquinas eléctricas básicas, en especial plantadoras y trilladoras en los bastidores, y recoge todo lo que encuentres. ¡Esto es enorme! ¡Wow! ¡Me voy a volver loco! ¡Esto es un tesoro! A ver, ¿y esto qué es? Insertador de filtro, 1 de 10 de filtro. Creo que sé lo que es. Si es como en el Dyson, esto pueden elegir el objeto. Le puedes decir qué objeto tiene que tener, que puede coger, mejor dicho. No hace falta que abra. Si fijáis a la izquierda, pone contenedor almacenamiento. Si tuviera algo, me saldría. Está todo vacío. Aquí más.
Si os fijáis, van de una caja a otra con filtros de estos. Te van dando ideas. Componentes eléctricos, maravilloso. Esto debe ser un núcleo azul, 2 de 4. Insertadores y MK2. Esto no puedo ni fabricarlo. Me los llevo. Esto no sé lo que es, no puedo cogerlo. Esto. Un sistema de monorraíl. ¿Cómo? ¿Qué salían por ahí? Monorriel o monorraíl. Creo que era monorriel. Vale, estos con el monorriel este, que deben ser las cosas que se veían como telesféricos que iban por los cables en el tráiler, traían cosas que venían aquí y hacían sus cositas. Temperatura del topo calibrada, inyección automática y refrigerante en espera. Mande. Allí hay un panel. Inspeccionar. Traer 40 procesadores. No tengo ni uno. Ah, pensaba que era esto. Bueno, esto... Puerta de acceso a instalaciones de suministro con materiales de autorreparación. Se necesita tecnología de nivel 4. Pionero, mira por la ventana. Veo desde acá el fragmento de tecnología de carga de no sé qué. ¿Qué clase de burócrata miserable pone los explosivos detonantes tras una puerta cerrada con llave? ¿Crees que estaríamos aquí si supiéramos lo que hacía? Quiero que repares esa puerta lo antes posible. Quiero que vueles todos por los aires. Son minas. ¿Puedo hacer explosivos? ¡Lo quiero! Vale, y ella también lo quiere. Necesito 40 procesadores para poder llegar a las minas. Y aquí están los plantadores estos, supongo, ¿no? Que tienen tierra. Plantadora. 2, 3, hay un montón. Nueva agregada, plantadora MK1. Aquí hay más plantadoras. ¿Qué más hay por aquí? Yo ahora daré una vueltecita, escaneándolo todo. Esto es suelo eléctrico. Ahí arriba hay cosas. Trilladora. Vale, esto es lo otro que necesito. Trilladora MK1. Y aquí hay un montón más. Estos están todos vacíos. Hay muchos fragmentos de tecnología útiles aquí, pero no creo que encontremos a nadie que rescatar. Las personas tomaban lo que necesitaban y volvían a salir. Sí, que no vamos a encontrar cadáveres. Mira, acumuladores y generadores. Dámelos. Bueno, pues ahora seguiré yo. Esos son más trilladoras, ¿no? Sí, ya me dan objetos. Ahora voy a seguir yo escaneándolo absolutamente todo. Me voy a llevar todos los componentes que hay aquí. Y volveremos a base. Pero eso será en el siguiente episodio. Hemos tenido un episodio un poco extraño. Este juego a veces va muy rápido, a veces va muy lento. Ahora mismo estamos a punto de empezar a construir una base. No lo tengo muy claro. Venga, vamos a seguir un poco más. Darme unos minutos que coja yo esto. Se está volviendo loco el escáner. No paro de coger cosas. Dale, dale. Ups. ¿Ya? Secretitos. Uy, por aquí hay muchos caminos. Ahora busco ya a ver si hay secretitos por aquí. Estaba mirando que aquí hay otra puerta. No, pero no me deja entrar ni nada. Bueno, pues hasta que no tengamos los 40 procesadores esos. Aquí quedan más. Los 40 procesadores. No habrá nada que hacer. Bueno, termino de recoger todo esto. Doy un paseíto por ahí a ver si hay cofres. Que hay unos cuantos caminos por aquí escondidos. Y seguimos con el siguiente misión del tutorial. A ver si vemos algo más. Ya he terminado de cogerlo todo. Lo verde que queda son cajas. He encontrado en un par de contenedores 7 lingotes de atlantio. Lingote de atlantio de densidad extrema y resistente a la temperatura. Componente esencial de muchos diseños avanzados. Parece que era lo que fabricaban aquí. Atlantio. Debe ser un mineral o alguna cosa así. Y ahora iba a irme, digo, antes de irme me llevo el motor, por supuesto. Y mira lo que hay ahí. No lo he visto al entrar. Tamaño del paquete 2. Hombre,
A ver, tamaño del paquete. Actualizable, el paquete es actualizable. No seamos mal pensados. Tamaño del paquete y había un dibujito de un contenedor, así que es un contenedor un poco más grande. Bueno, vuelvo a base. Bueno, antes de volver a base, es que no puedo evitarlo. Hemos salido de aquí y es que aquí al lado hay algo. Esto que se veía en las luces por aquí, no puedo evitar explorar. Quiero explorar cuando me lo piden, pero... Keep an eye on your echo sketch map. Atento al sonomapa pionero. Algunas paredes son más interesantes de atravesar que otras. Se refiere a esto, supongo. O a esto. A ver, no puedo subir. Porque aún no he construido el jetpack ese. Pero si yo hago aquí un refrigerante. ¿Qué es esto de refrigerante? Antes el robot ha dicho algo de refrigerante, pero no sé muy bien a qué. Tiene que ver con esto, pero no sé lo que es. Piedra caliza. Ahora ya puedo subir, ¿no? Ah, no, otra más. Uy, me he hecho una escalerita. Aquí hay luces, aquí arriba. Entonces se refiere que vaya para allá. Tiene pinta. ¿Y eso qué es? Hay aquí como un donut. Eso baja para allá. Ah, da igual. A ver, ¿dónde están las luces? Siempre es buena señal encontrarse luces. A lo mejor nos estamos adelantando algo, pero es que no puedo evitarlo. Si sale en el mapa... Corre, corre. Segundo. Esto no se rompe. Aquí hay algo muy raro en el mapa. Hay como un torbellino. ¿Estará arriba o abajo? No. Ah, sí, es verdad, está abajo. Hola, ¿qué es eso? Es agua, en teoría. Una especie de torbellino de agua. Vale, y lo que se ha dicho que es interesante por aquí debe ser... Ah, aquí hay cosas. ¿Están minando hierro? Esto es hierro, una veta de hierro. Bueno. Me llevo todo. Básicamente lo que nos quería decir es que mires el mapa, es como el tutorial del mapa de... Mira que hay sitios con cosas escondidas, aquí hay una veta de hierro enorme. Para hacer un montón de cosas de hierro. Porque aquí ya no veo nada más, creo. Hierro, hierro, y mira, y continúa, puedo seguir agujereando y continuar para allá. Y por aquí se ve muy difuminado, pero hay una especie de túnel. Que supongo llevará a otro sitio. Va por aquí arriba. Vámonos, vámonos. Volvamos a base porque... Porque yo, si me olvido a explorar, no vuelvo a base en medio juego. hierro, hierro. Es que aquí hay un montonazo de hierro. Todo esto es hierro. Ya estoy en base. He puesto unos cuantos núcleos que tenía fabricados. Pero estoy viendo que aunque los pasen para allá... Esto no los coloca porque dice que no tiene corriente, con lo cual hay que darle a estos. He probado a darle a uno y nada, hay que darle a los 5. Necesita la corriente de los 5. Ah, no, con 3 ya está. Vale, con 3 ya lo hace. Sí, ¿no? Sí, ahí está. Vale, esto sigue poniendo núcleos. Voy a tener que fabricar más. De momento tenemos 37, pero no es nada. O sea, 90, 25, 360. Cinturón portaherramientas 2. Aumenta en 4 la cantidad de filas del cinturón portaherramienta. La cantidad de filas. No, no, que son 35. Estate quieto, Tonio, estate quieto. Ah, se refiere a las filas. Son esto que pone 1 y 2. O sea, que puedo tener 3, otras 4 más hasta la gola. A ver, siguiente visión. Voy a quitar la del... Esta, no, esta es la que estamos haciendo, reparación del terminal Víctor. La puerta esta no podemos hacerla hasta dentro de mucho tiempo porque necesita 40 unidades de procesador que aún no, ni los he descubierto fuera.
Orientación del ensamblador. Escanear fragmento de ensamblador para iniciar el tutorial correspondiente. Ah, ¿y de dónde saco yo los ensambladores? Porque no los puedo fabricar aún, ¿no? Ensamblación. ¿Dónde está? ¿Es esto? Fabricación básica. No. El dibujo es el mismo, pero no es. Ensamblador. Aquí. Activado. Venga. ¿Y ahora qué? Ah, no me dice nada. Orientación de la trilladora. Orientación de la plantadora. A ver, la trilladora y plantadora. Ciencia. Recolección masiva. Borrado masivo. Suena bien. Compositor de núcleo. 85. Energía. Conexión de manivela. Conecta automáticamente los generadores manuales en paralelo. Oh, para solo tener que encender uno. Pues eso está guay. Son 10. Espera, acumulador, transporte, mochila propulsora, 20. Ah, lo quiero también. Velocidad de traje, 25, también lo quiero. Voy a tener que fabricar un montón de cosas de estas. ¿Dónde está? El... aquí, trilladora, 30 y 25. Va, necesito más núcleos. ¿Cómo se hacen los núcleos? Tengo que automatizarlo ya. ¿Cómo se hacen los núcleos? A ver. Núcleos, núcleos, núcleos. He perdido. Aquí, núcleos. Cable de cobre y componentes mecánicos. Y el cable de cobre se hace con lingotes y los componentes mecánicos con lingotes de cobre, lingotes de hierro. Cobre, hierro. Pues podríamos intentar automatizar la generación de los núcleos estos. Porque voy a necesitar una burrada de núcleos, por lo que parece. Y eso estaría guay hacerlo en la base aquella de origen. Y así esto de hierro y... o lo hago aquí. No, a lo mejor estaría bien hacerlo aquí todo junto. Porque si no, voy a tener que ir allí cada 2x3 a cargar fuel. Ahí tengo hierro. Y cobre está por ahí. Pues lo primero que habría que hacer quizás es montar aquí un automático para los núcleos estos. Que se vayan haciendo. Porque las tecnologías necesitan 60, 80, 100, 110. O sea, son una burrada. Una burrada. Lo que se necesita. Y no voy a estar haciéndolo yo en el inventario todo el rato. Sí. Pues eso lo haremos en el episodio siguiente. Vamos a hacer... lo primero que vamos a hacer es la automatización de la construcción de estos núcleos. Quizás me estoy adelantando un poco a lo que hay por aquí a la derecha. Que pone que hagamos lo de la plantadora y el no sé qué. Pero... no creo. A ver. No, porque aquí ya empieza con el núcleo de investigación azul. No, no, lo haré, porque el núcleo lila parece que se lo saltan. Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pequeña zona de minado de hierro, una zona de minado de cobre, que se junte en algún sitio, que forme, que haga los lingotes de cobre y de hierro. Y con el ensamblador ese, que creo que ya puedo fabricarlo, ¿no? Ensambladores, aquí está. Consumo de energía 50 kilovatios. Y esto lo hacen 150 cada uno. 10 de cobre, no sé qué, no sé cuánto. Vale, con los ensambladores estos podremos hacer las piezas estas, asumo. Y supongo que el ensamblador también podrá hacer el núcleo. Puede manufacturarse. ¿En dónde? No dice dónde. Pero supongo que se hacen en los ensambladores también. ¡Oh! Empieza a complicarse los juegos de factorías. Y lo de la manivela también lo tengo que coger, porque si no, esto no va a funcionar nunca. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un capítulo de exploración y exploración de tecnologías. Exploración y descubrimiento de tecnologías, mejor dicho. Aún es pronto para empezar a hacer una factoría grande, pero lo primero que vamos a hacer es eso. Una zona por, no sé, por allí, por donde están las zonas de hierro. Aquí hay un montón de hierro. Esto es hierro todo y creo que esto es cobre. Así que por aquí en medio vamos a hacer esto que os digo de automatización de los núcleos lilas. Y a ver qué sale. Ahora pensaré yo a ver cómo hacerlo para el siguiente capítulo, tenerlo un poco más dinámico y hacer que los episodios sean más moviditos, por decirlo de alguna forma. O todo construcción o todo exploración es malo. Ahora hemos
Bueno, hemos intercalado un poco de construcción de base, aunque sea solo esto. Y exploración, hemos ido a dos o tres sitios nuevos y parece ser que el juego quiere que vayamos a un montón más. La exploración es mucho más importante de lo que pensaba. Sabía que era importante, pero no tanto. Lo dejamos por aquí. Tectónica, juego de factorías. Intentar aguantar un poquitín la lentitud del principio, por favor. Estos juegos empiezan así, pero después empiezan a complicarse las factorías, convertirse en mega factorías. Y todo esto que veis por aquí, si lo hacemos aquí la factoría, serán todo cacharros con máquinas. En breve, intentaré hacer yo un poquitín, un pequeño plano y a despejar de biomasa todo esto por aquí, antes de empezar el episodio para ir más rápido. Lo dejamos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.